la personalidad del doctor Aníbal García Duarte. Y yo no vacilé e irme a incorporar a los trabajos junto con él. Una persona sencilla, humilde, no aparece la cantidad de espacio que ocupado y ocupa en esta sociedad de gran importancia y de respeto. Un tremendo líder, respetado por la mayoría de los políticos, con un discurso definido. Y si por ejemplo él le pregunta, vamos a poner a Ana Luisa, que termina de llegar, que es coordinadora de Buenos Aires también, ¿cómo se llama? Ana Luisa, y ustedes lo oyen acentuando, ¿cómo fue que dijiste el nombre? Y en 20 años dice Ana Luisa, que no es de los políticos que te pasa la mano y mira para acá. O tú vas caminando a saludarlo y ellos hacen así, te saludan, pero no te están mirando a los ojos, las caras, para no comprometerse contigo. Él no es ese tipo de persona. Amigo del amigo, yo digo que él es hasta amigo del enemigo, de aquel que le quiere hacer daño, que habla mal, hasta de ese es amigo. Ese es Aníbal García Duarte. Y nosotros tenemos ya varios años trabajando con él y no nos quejamos ni nos lamentamos de haberle conocido y haber formado parte de ese gran imperio a nivel nacional e internacional que él dirige, donde hay muchos profesores, que ese es su fuerte, aparte de las mujeres, muchos profesores, muchos maestros, porque él lo fue también, aparte de que hay casi como 200 y pico de abogados organizados con él, médicos por doquier, directores de centros de salud y un sinnúmero de personalidades, entre los que hay periodistas, dirigentes comunitarios, la sociedad civil está organizada alrededor, en el entorno del doctor Aníbal García Duarte, pero no es para menos, es por su forma de ser, por su personalidad, por su manera de actuar y de tratar a las personas, y por eso nosotros estamos todos organizados en ese equipo para lograr que Aquilino Serrata sea el alcalde del municipio Santo Domingo Oeste y el doctor Leonel Fernández, el presidente de la República, apoyando esa estructura que se llama el TUR, Partido de la Unidad de Movimientos Independientes, que lleva aliado a la Fuerza del Pueblo a una serie de candidatos, a regidores, diputados y hasta senadores. Así que ese es Aníbal, se lo presento, espero que lo disfruten. Alternativa, no tengo que escudarlo. Miren que el Trujillo gustaba mucho de traer sabios de Alemania, de las Canarias, españoles, pero específicamente de las Canarias, porque de otra cosa, cuando usted era de las Canarias, alemanes, no solamente era por la capacidad, sino por la intención de blanquear la paz. O sea, Trujillo era pro.